Luego de la caída de ceniza volcánica en diferentes puntos del estado de Morelos, ya las autoridades educativas dieron a conocer que los directores de los más de 1900 escuelas que hay en el estado de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, bueno, particularmente las ubicadas cerca del polígono de riesgo volcánico, bueno, los directores podrán adaptar o suspender de manera temporal las actividades cívicas, culturales o deportivas al aire libre para evitar que los escolares estén expuestos al polvo emitido por el coloso. Bueno, más que polvo es como tierra, ¿no? Es como ceniza, pues, o sea, piedra así triturada. Así es que, y con ello prevenir los riesgos de enfermedades respiratorias. Atención, maestros, maestros, si ven que está cayendo la ceniza, pueden, tienen autoridad. Bueno, los maestros no, los directores tienen la autoridad de suspender las clases si ven que esa ceniza se convierte en una situación de riesgo. Se recomienda además usar cubrebocas y hacer aseo general constante en las instalaciones escolares.